29 de noviembre y ya estoy muy bien acompañada como siempre con mi Robert Pazo. Buenos, buenos días, Robert. Días, hoy no está Antonio. Hoy no está Antonio. Hoy, hoy está muy liado. Hoy no se pone celoso. No, hoy no, no nos dice nada. Porque él normalmente dice tú, hoy oh, mi Robert Pazo, buenos días. Y él se queda así. Y entonces yo, un poco para eh, ponerme de su lado. Digo, Antonio, buenos días. Ay, Antonio. Hoy podemos hacer una cosa que nos gusta mucho practicar Jerez. Cuando no está alguien, criticarlo. ¿Tú Vamos crees a que eso es así, Chari? Hombre. ¿Sí? Aquí sé, pero no aquí en Jerez, sino en general. Eso eh, es muy de, yo creo, del Jerez, ser humano. Chari. yo creo que si eso no existiera, éramos mm. no todos sería más felices. Lo, no sería lo mismo. Exactamente. Éramos <laughs> más felices. No, porque a mí que más me da lo que tú hagas con quien vaya, con quien venga, con um, voy, vengo y por el camino me entretengo. ¿Qué más va? Es como cuando se dice, mmm, a mí no me gusta criticar. Y Pero ¿tanto Que, <laughs> que es, hay muchos memes, muchas cosas de broma. Sí, bueno, de hecho, hay un sketch de los morancos que no sí. les gusta criticar y ponen a la prima verde. Que a mí me encanta, por supuesto. Que es muy, muy general del ser humano como O es. los españoles. ¿no? Pero verdaderamente, ¿qué es criticar? No, ¿criticar? criticar es a ver Cherry, ¿criticar es comentar o es eh, inventar? Bueno, eso ya son bulos. No, yo criticar entiendo por ¿Pero no, tú puedes criticar inventándote algo, eh? Sí o no. Y, Pero y... para mí el término criticar es más voy a hablar de alguien normalmente no cosas buenas y no se lo digo en su cara. No soy valiente, se lo digo por y detrás. Y habitualmente, ¿no? por eso digo que habitualmente no se lo digo en su cara. Es una crítica destructiva claro. e inventada. bueno Por yo... eso, no, por eso luego viene el, el dicho este de hay que escuchar las dos versiones. Hombre, claro, por supuesto. Por supuesto, hay que escuchar siempre las dos versiones. Pues a mí no me gusta criticar, pero, Moure, perdona que te diga. ¡Ay, qué okay. bello. <risa> <risa> bueno Por cierto, es que se le echa de menos, ¿eh? Se le echa, echa de ratito. menos Antonio porque, además, imagino que para él no entrar en directo es que tiene que estar a tope hoy de actividad informativa, con lo cual ya mañana nos contará el doble de cosas. El doble de el doble de de actualidad informativa. Mm, que por cierto, allí presentaron una actividad muy bonita navideña, que es una bola de nieve. Eso es navideña para los niños que va a ir rotando, nunca mejor dicho, la bola dando vueltas por los cuatro distritos de la ciudad principales, distritos urbanos y bueno, de eso vamos a hablar cuando terminemos esta charlita nuestra, uh -huh. vamos a escuchar a Carmen Pina y a José Ángel Aparicio que lo presentaron ayer. Sí, que ya nosotros estamos un poco intrigados con la intriga que tiene todo el mundo de saber en qué consiste y de qué va ese tipo de bola. Va dirigido a los escolares y a los niños en general de nuestra ciudad, así que para que se diviertan durante los días que todavía tienen ...en Colegio. Si no me equivoco, es del 11 al 14, del 11, 12, 13, sí, del 11 al 14, lo he dicho Vale, bien. Eh, porque por cierto, Chari, el próximo sábado 2 de diciembre, a partir de las 12 del mediodía, ¿tú dónde vas a estar? En el, la concentración de zambomberos, zambomberas, zambomberes, zambombitos. Zambombito, zambombos... y, San bombito. San bombito, San y San bomb... por, por cierto, ahora que lo de zambombitas, zambombito. A ver si desaparecen ya las zambombitas, no. Los petarditos pequeñitos, estos que se tiran y, y ese ruido que nosotros apenas escuchamos, tanto los animales, los perros, las personas que tienen problemas, lo pasan muy mal, muy mal. A ver si desaparece, porque eso hijo, ¿qué tiene Hombre, eso, que, 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 que le gusta tanto a No, que, que Incluso, hablando de eh, animales de compañía, en concreto de los perros, ese tipo de petardos ha producido hasta infartos Hombre. en los perros. O sea. Hay perros que han a... fallecido a consecuencia de esos Infartos, Exactamente, que, que se han producido eh, eh, en los animales infartos y han finalizado pues eh, falleciendo. O sea, quiero decir. No hay necesidad ninguna, digo yo. Es que además, ¿qué aliciente tiene? Yo no lo entiendo, porque mira, cualquier juego, pues el aliciente, yo qué sé, juega baloncesto, me tal, pero ¿qué aliciente tiene tira un casarrito que hace ruido? ¿Tú lo entiendes? Bueno, y al fin y al cabo, verás tú, eh, eso se ha hecho toda la. como se suele decir, se ha hecho toda sí, la. Sí, los vida niños de que, Dios. y los mixtos, las pistolitas, de Claro, rico, pero... eh, mm, Lo que ocurre es que a lo mejor no teníamos tan pendiente o estábamos tan. Eh, concienciados con el mundo animal como hoy día. Posiblemente. Y claro, y, y, y es lo que decimos, ¿no? incluso, Chari, existen campañas de no petardos eh, por lo que afecta a los animales. O sea, el decir? partido animalista PACMA eh, ya más de una ocasión ha denunciado este tema, sobre todo por los petardos, ya no los pequeñitos, todos los grandes, por lo que sufren claro. los animales de compañía. Y ya te digo, insisto. Muchas personas con enfermedades raras o cualquier eh, autismo y tal, sí, igual. que lo pasan tipo de muy mal. Que claro, le afecta en esa mucho. cuestión es, eh, están los eh, petarditos, los petardos y los petardazos. Y los petardazos. Que de eso hay. Petardazo, petardazos Petardazos de mucho, petardazos de mucho, es verdad, también. También. Eh, sí, no. Y ella se queda pensando, petardazo. No, hay mucho, porque verás, nosotros estamos aquí todos los días riéndonos de nuestras cosas y nos pasamos muy bien, pero a mí estas cosas no me hacen gracia. Es no, decir, no, 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 estos mensajes. Vamos mm. a ver, yo no soy de dar consejos, ¿vale? Pero sí de lanzar mensajes, más nosotros que tenemos la posibilidad de hacerlo a través de un medio de comunicación ¿Vale? que nos ve tantísima gente y nos escucha. Con lo cual, lo que estamos diciendo de los petardos respecto a los animales estamos hablándolo en serio no lo siguiente o sea que es este un mensaje serio seamos un poquito coherentes es decir si eh, cuando hay una cabalgata de reyes cuando hay actos multitudinarios donde se hay en la feria tú sabes que hay algunos días que se tienen unas horas sin, sin ruido sin sonido incluso la cabalgata no la salida creo que hay una hora un tiempo sí 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 y una zona también y una habilitada. zona sin sonidos ni ruido para esas personas que tienen tantos problemas con el tema del ruido cómo es que nadie le mete mano al tema de, de los petardos de, de todas formas, yo te lo he dicho antes y me vuelvo a reiterar en que existen estas campañas. Sí, sí, pero. En contra ¿Se de sanciona? Este de... ¿Se elimina todo eso? No. porque a la, a Pero la claro, otra tachar. cuestión es, Chari, una cuestión es que se lleven a cabo campañas, evidentemente, que a ver las aislas, y otra cuestión es que, que se, se, se sancionen o no, pero eh, se denuncia. Hombre, es que claro, eso, eso es otra cuestión. Sí, porque tú, que... por ejemplo, tú tienes animales en casa, tú tienes a un perrito. Sí. Pero eh, si eso ocurriera eh, en tu caso. ¿Tú lo denunciarías? Hombre, claro. Pero eres tú. Pero esa denuncia tiene que ser, eh, o hay que difundirla en plan generalizado. Pero Robert, no hace falta denuncia para una cuestión que sabemos todo el mundo, que si están vendiendo esos petardos, si están vendiendo esas cajitas pequeñitas que juegan los chiquillos, mientras que se permita la venta, va a haber, se tiene que prohibir. Pues vuelvo a decir que hay que denunciar, no solo a la persona que los tira, sino a la que los vende también. Porque eso... Se supone... No, pero el que lo vende que... lo tiene permitido venderlo. Sí, pero lo que me quiero referir es que si se sabe por activa o por pasiva que hace tantísimo daño, vamos a evitar, pues en cuestión, esos petardos, retirarlos de la venta. Es que mientras que se vendan... Ruido cero. Ruido cero. Mientras que se vendan... Igual que alcohol cero para menor y todo esto, ruido cero, por favor, de petardos y, y ruidos innecesarios porque cuando estamos de fiesta en la calle y hay zambombas lógicamente se escucha la alegría y tal, eso no afecta a nadie, eso no es ningún problema. Si sí, para ruido, Charlie. Pero es que además son unos ruidos muy agudos nosotros, o sea, yo no lo percibo, que no, que yo no, no lo, lo percibo. Nosotros. Exacto, pero sin embargo la, los animales, mira, me pasó el otro día por San Miguel el sábado. Íbamos por San Miguel por la tarde. Bueno, pues cuando llega a la altura de la calle San Miguel para bajar ya para salir de por la María para Plaza Elena, el perro se volvió yo decía, ¿qué le pasa al perro? Claro, él estaba escuchando lo que, digo, sabía, lo que no escuchábamos nosotros. Entonces, es innecesario, creo yo, ese sufrimiento. Bueno, dicho eh, todo o sea eso. No, lo que quiero decir, y para terminar con este tema, que hagamos caso a esas campañas que se llevan a cabo, que por algo es, que no es por gusto, te quiero decir. Es que ya han fallecido animales por eh, eh, el sonido o el ruido eh, que producen estos petardos, que afecta muchísimo, incluso llega a producirse infartos en los animales por una diversión o sea, efímera de dos segundos para los niños pueden fallecer animales y, y sufren personas en vez de los petarditos a usted un algodón a usted un paquete de pipa chuchería o, o una pelotita para jugar pero por favor no compren no, petardos si quieren hacer ruido lo tiene muy fácil que cante Yo, villancico no pues, es que cantar no es ruido cantar es cantar pero si quieren hacer ruido y hartarse de hacer ruido con una zambomba También. vayan el próximo sábado en la Plaza Belén 2 de, claro 2 de diciembre en la Plaza Belén a partir de las 12 del mediodía ¿tú tienes preparada la zambomba? la tengo que buscar Chari, la tengo que buscar yo, creo que tú y yo tengo la zambomba cuando tú me digas <laughs> la tengo guardada la tengo que pero sacar. si tú tienes que predicar con el ejemplo ¿con qué tienes guardada la zambomba? Ten, ya tendrías que estar ensayando con la zambomba la tengo guardada al, <laughs> al lado, al lado de, de las cremas de playa <laughs> guardada eh, pero mayor... vamos a hablar de eso ¿no? Hoy vamos a hablar de eso. Eh, atención, la mayor concentración de zambomberos en la Plaza Belén, sábado día 2, a partir de las 12 del mediodía. Pero no solo vamos a estar todos. Bueno, yo no voy a estar. Todos. <laughs> Hay que predicar con el ejemplo, Shari, tú tienes que predicar Pero, con Chari, el ejemplo. Pero, si yo no voy a estar aquí, no voy a estar ni en España. Ay, digo, ¿no? mira. Eh, voy a estar fuera de España. No sabía cómo decirlo. Eh, si lo has dicho tú aquí ya. Venga, hombre. Eh, tu vamos madre, allá. ¿No recuerda que me dijiste. Mm, ay, que te voy a echar de menos. Piense usted de que se me va hasta fuera de España. Oíte tú Bueno, eh, a, lo que, a lo que voy, eh, que no solo vamos a estar los bomberos mmm, vamos a estar acompañados por los coros de la Hermandad de las Tres uh -huh. Caídas y el coro de la Hermandad de las Viñas. Y con la presencia asistencia de la Peña, a la, buena eh, eh. De la, peña a la Buena Gente. Eso es, de la Peña a la Buena Gente. Ya está. Dicho que <laughs> Oye, que eh, claro, es que me han, perdona Cheri, me han preguntado... Oye, para eh, asistir hay que inscribirse. No hace falta nada. No, nada, nada, nada. Nada. La Lo zambomba. único que hace falta es la zambomba. La buscan como Charlie, que la tiene que buscar todavía. Eso es. ¿Tú, qué, qué, ¿Qué tamaño es tu zambomba? Eh, tamaño XXS. <laughs> XXS. <laughs> Así, para que no me tape la cara. Para que no me tape la cara. Eh, eh. ¿Y suena? Sí, hombre. Y hago pum, 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 pum. Así. <laughs> Que ya no se toca la zambomba, no, no me digas, la... Chari, si eso no tiene ciencia. Yo cojo la botellita Dani, Aní, triqui tri, tri. Pero eso no sirve el sábado. El sábado no, pero es lo que me hay gusta. Que ir a por a la mí. la zambomba, llamamiento, eh, hay que hacerlo extensivo, Chari. Con la pandereta. A todas las familias. Bueno, la pandereta es muy fácil. Eh, a todas las familias, en centros educativos, alumnado, profesorado. Ojo, que no solo estamos cerrando el cerco a lo que es la ciudad de Jerez. Pueden venir zambombas de cualquier parte de la provincia de Cádiz. ¿Vale? Cuantas más, mejor. Vamos, igual entramos en el récord Guinness, en el libro. Yo imagino que ese es el propósito. De todas maneras, yo igual que dije ayer, si no quieren zambomba, se pueden ir a recoger basura a la Sierra San Cristóbal, con los plin-plugging. Exactamente. ¿eh? Con los amigos que van recorriendo toda la basura y haciendo ejercicio al mismo tiempo. Digamos no a la basuraleza. Exactamente. Y también tenemos la fiesta del mosto en las tablas, que también vamos a hablar de eso mañana. En la presentación fue ayer y mañana vamos a recuperar. Uy, qué de cosas para el fin de semana, chaval. Es que, claro, ya empiezan los días fuertes. Tú vas fuertes. a tantos lados, ¿no? Yo a tantos lados. Eh, o en mi casa se pongo la tele y lo veo todo. <laughs> no, hay que estar. No, yo estoy... Hay que estar. Pero que te iba a decir que ya empiezan los fuertes. Claro. Ya el bando que oficialmente autoriza Zambomba es a partir del día 1, o sea, desde este viernes, y el puente que nos espera. Madre mía. Eh, de todas formas, yo <coughs> lo he dicho muchísimas veces en la tele, me gusta tanto la Navidad. Chari, que yo incluso, fíjate, dudé si marcharme unos días fuera de España o no, porque yo soy mucho de mis heredas, de mi... Hombre, Zambomba, la fecha no es la más adecuada de, no para es la irte más adecuada, fuera. Pero bueno, que voy a estar cinco días nada más, ¿eh? Que vuelvo y entonces... Mira. Ya te estás emocionando, ¿no? Ya, me mm, estoy emocionando. Y, y cuando vuelva, lo voy a dar todo, prometido. Mira, una cosita que yo quiero comentar también y lanzo desde aquí. Eh, ...independientemente de, del alumbrado de Navidad... ...que nos puede gustar más, menos... ...que estén decoradas más calles, menos calles... ...yo creo que desde todos los comercios del centro... ...y de la ciudad en general... ...estaría muy bien que igual que adornan las tiendas por dentro... ...pusieran cosas en la puerta... ...por ejemplo ayer pasé por la calle Larga... ...llegando a Gallo Azul... ...hay una joyería que se llama Dogma... ...y han puesto un, ar, un árbol de Navidad... ...como tú pones en tu casa, grande en la puerta... ...y si todo el mundo, estaba yo pensando... ...si todo el mundo pusiera cosas fuera... Parecerían las la, la grandes ciudades europeas que tú vas llegando a los comercios. Qué bonita se, ve, se vería la calle larga. Entera, bueno, cualquier calle que se decore así. Sí, pero imagínate la calle larga, que es la central, todos los comercios, que la calle larga está lleno de comercios. Con bueno, cualquier cosita en la puerta. Eh, o sea, sería algo. O sea, estaría precioso. Sería una calle londinense, por ejemplo. Exactamente. Y yo creo que sería ya eso vamos tarde, tenemos que hacerlo ya. Sí, exactamente. Porque es lo que pega con todo el auge que está teniendo. El tema de la Navidad de la Zambomba, que además llega el día 24, el día 25 acaba la Zambomba, y es como que todo hace un poco así, ¿no? El tema Yo no de esa quiero que lo vuelvo a reivindicar, no me gusta que la Zambomba se termine en el día 24. Lo bueno, siento, es que, alma. es que estamos cantando el nacimiento de Dios. Bueno, pues todo lo que tú quieras, pero también se le puede cantar bien con los reyes magos. Eso te iba a decir, la llegada de los reyes. Hombre, ¿por qué? Y el Ese... sequito de 14.000 <laughs> <laughs> soldados. Yo me ha caído hondo eso. ¿eh? Hombre, me ha hondo porque eh, el otro día cuando estuvimos eh, grabando <laughs> la cabecera... Digo, ¿tú te imaginas, a Robert, en el Museo del Belén, que aparte de los Reyes Magos, tuvieran que poner 14.000? El mil de 14.000. Yo ah. creo que esa leyenda se la han cargado para que, porque no entran en ningún sitio. Por eso yo le preguntaba a José Antonio que si, eh, en ese sentido, a través de la investigación que está llevando a cabo, se ha podido llegar a decepcionar a alguien. No sé, en algún sentido. Sobre todo con la fecha de nacimiento del niño Dios, ¿no? El 14 bueno, de, toda de todas octubre, formas seguiremos 14 de de octubre. Exacto. que dice Bueno, son investigaciones que hacen una serie de señores con la NASA, con tal, bueno, que tampoco que, es que sea. Hablando de ese tema. Sí, sí, que no es que sea una ciencia probada 100%, porque estas cosas muy no, es imposible. Hombre, yo creo que es la investigación a través también un poco de la suposición. Porque no hay nada, lo que tú dices, no hay nada verifico que los es, esté escrito y que mm. se pueda comprobar en claro, situ. una investigación claro. es que van tirando del hilo de aquí y de allí y van mm, contrastando esto con otro, pero que 100% real no, porque para empezar nadie a venía a decir, sí fue así. Bueno, de todas formas, ello es es que, que lo cuente José Antonio la próxima vez que venga, que claro. tenemos otra cita con, con él. Y lo importante es decir que el sábado día 2 tenemos que estar todos en la Plaza Belén. Por cierto, eh, Chari, hoy felicitamos a los Saturninos. Uy, mira, Satur. Y a los Álvaro. En concreto. Hombre, mi primo Álvaro. Felicidades, primo. En concreto, ¿Sí eh, hoy se celebra San Álvaro Pelagio. Ah, que hay varios. Claro, hay varios. Ah, pues entonces preguntaré si es el suyo. Bueno, como el de Saturnino es Saturnino de Tolosa. Ah, no, bueno. Bueno, pues felicidades. <coughs> Álvaro Saturn... sí si es un nombre que más conocemos jamás. Es más común. Es más común. ¿Tú ¿Sabes Alvaro? cómo me van a poner a mí? Álvaro. Y hay mucha gente que me dice Marco. Marco ¿Por Marcos Pella? No. <laughs> no sé, te pregunto. No, que no, por nada. Que sí confunde. que confunden. Sí, me, me dice mucho. <laughs> eh, oye, tú eras Marcos, ¿no? No, no, no. ¡Ah, Raúl! Digo, no, no. no. Ah, te Marcos Raúl. y Raúl. Raúl y Marco. Ahí me dice mucho te Conchi. Mucho. Por Conchi. Chari, Conchi, sí. Pero yo creo que es por el sonido de la CH. Bueno, Rosario... No, bueno. porque Conchi y Chari suenan la ch. Sí, es claro. La ch la CH. Y digo yo que por el sonido se me pasa mucho. Que Conchi hacer? es Concepción, no tiene nada que ver. Como mañana es el último día que yo vengo, te lo voy a repetir otra vez. Como que va a venir la semana que viene. ¿Cómo? Que viene la semana que viene y tú. Hombre, que tampoco es... Eh, vamos, no podemos estar separado. Espérate, que yo todavía no podemos ir. Yo no he dicho los días mundiales. Mira, me voy a poner la cola. ¿Qué dices? ¿Que nos vayamos ya? <risa> <risa> ah, espérate. Eh... ¿Qué estás esperando? Estás esperando, por cierto, el rector, el nuevo rector de la Universidad de Cádiz. De la UCA. De la UCA, de la UCA, la Universidad de Cádiz. Que ha habido elecciones y, y viene aquí este señor, que además, claro, Casimiro Mantel es su nombre. Así que lo vamos a entrevistar. Día mundial de... ¿no? De... De, entre otras muchas cosas. Hoy es el Día Mundial de la Conservación del Jaguar uh -huh. y es el Día Mundial del de Oso Hormiguero, eh, que se pretende destacar en ambos casos la importancia de la conservación de estas especies, tal y cual. Pero el oso hormiguero tiene cosas que están en peligro de extinción. ¿Tú sabías que su larga lengua está recubierta con una sustancia viscosa y pegajosa que le ayuda a capturar insectos con mayor facilidad? Oye, ¿tú sabes qué he descubierto? 35.000 ¿eh? hormigas puede ingerir. Y termitas diarias. ...35.000 mi hablando... casa me vendría bien. Uy. Unos hormigueros. <laughs> un hormiguero. eh, descubrí yo el otro día, que no lo sabía, fíjate que yo he estado en muchísimas ocasiones cerca de las jirafas. Pues descubrí que las jirafas tienen la lengua negra. Es que va un poco alzo. <coughs> ¿En serio? Pero luego sí descubrí también que a la hora de... Tú no de de ves capturar... la oficina veladora, ¿no? Los visitos de la oficina ¿cómo no, se dice? A, a, mm, bastante me oye diariamente. Eh, a la hora de capturar eh, la comida, no hace así, no envuelve la lengua en lo que se vaya a comer, hace así como los sapos, ¿no? Una cosa. Bueno, Robert, que nos marchamos, que tenemos esperando ya al rector Muy de la UCA, bien. que este señor tiene muchas cosas importantes que Después hacer. Después nos vemos hablando de Zambomba. Después nos vemos hablando de Zambomba. Nosotros vamos a quedar, como decía, con esa bola de nieve de Navidad y las novedades que nos cuentan tanto Carmen Pina como José Ángel Aparicio. Hoy vamos a presentar una actividad novedosa desde la Delegación de Participación Ciudadana y con la colaboración también de la Delegación de, de Educación. Una actividad que, que, bueno, que se ha creado con mucha ilusión y que va enfocada sobre todo a los niños más, más pequeñitos. Como podéis ver en el cartel, es una gran bola de nieve eh, navideña en la que los niños van a poder entrar dentro de, de, la, boda, de la bola y hacerse fotos con sus amiguitos del cole. Eh, lo que hemos pretendido es acercar eh, esta actividad a los cuatro distritos urbanos que, que tiene Jerez, para que los niños, los más pequeñitos, pues que vayan a, a pie con los amigos del cole y, y en esto interviene la, la comunidad educativa para que, que, bueno, que ellos participen de, de una actividad antes de que, de que tengan sus vacaciones navideñas. Eh, ese ha sido nuestro, nuestro objetivo. Damos las gracias a, a la comunidad educativa que han participado y que van a colaborar los maestros y las maestras para, para llevar a, a los niños a esta, a esta actividad. Y bueno, lo que pretendemos es que, que pasen un, un, un momento agradable todos juntos y, y que bueno, que también conozcan eh, en sí lo que son los distritos de, de Jerez. Mm. José Ángel puede también comentar eh, los distintos colegios con lo que, que bueno que hemos organizado esta actividad. Va a ser desde el 11 al 14, un día por, por distrito y bueno de una forma pues organizada y controlada pues, por, por supuesto con todos los, los profesores y en horario de, de mañana. Una actividad novedosa en nuestro ayuntamiento. Se va a acercar esta bola navideña, pues aproximadamente a unos 500 escolares de 10 centros educativos de, de la ciudad de Jerez. Eh, una actividad para que los alumnos eh, más pequeñitos eh, puedan acercarse andando desde los centros eh, con sus maestros y maestras a la bola navideña que va a estar situada, como ha dicho delegada de participación ciudadana en cuatro distritos. El día 11 comienza en el centro Rosa Roig, donde van a ir lo, los alumnos del, del Zafa y del Andrés de Rivera. El martes, el día 12, estará el Centro Social de la Graja, donde irán los alumnos del Colegio de la Graja, el Antonio de Brija y la Alcazaba. El día, 13, el día 13 ya tenemos nosotros en el pabellón Antonio vega Veguita. Entonces se van a acercar los alumnos de los colegios de Torres Soto, de la Juventud y el Federico Mayor. Y el último día, el último día de Colofón, será en el Centro Social Blas Infante, donde estarán los colegios cercanos que son El Retiro, Montalegre y Tartesos. Con esta iniciativa pues, pretendemos acercar la Navidad a estos niños eh, con una actividad nueva y que creo que les va a encantar para poder estar con sus amigos más íntimos del cole eh, disfrutando de estos días de navideño. Seguimos en directo, ya saben, esa gran bola de nieve de Navidad para los niños y niñas de Jerez, que va a estar pues, rodando, nunca mejor dicho, entre los cuatro distritos principales de nuestra ciudad. Así que estaremos muy atentos a lo que vaya ocurriendo, del 11 al 14 del mes de diciembre, que estrenamos ya este viernes. Vamos a hablar con el rector de la UCA, flamante rector de la UCA, Casimiro Mantelli. Buenos días, bienvenido. Buenos días, rector electo, ¿eh? todavía no hemos tomado posesión. Bueno, Las bueno, bueno, días, recién bueno. salido del sí. horno. <laughs> eh, Casimiro tenía un profesor hoy, Casimiro, un nombre así que suena, Casimiro Camisón, uh, profesor de matemáticas. Fíjate, tu Camisón no, yo solo. Eh, Casimiro, el solamente Camisón, <laughs> Casimiro. Bueno, eh, ¿cómo afronta esta nueva etapa? Mira, eh, ahora mismo con tranquilidad, porque todavía no hemos tomado posesión, es decir, ahora mismo eh, estamos procesando todavía los datos, los resultados. Las elecciones han sido hace una semana y media, un par de semanas, y la toma de posesión se puede dilatar hasta enero. Entonces, ahora mismo con tranquilidad, pero con muchas ganas, muchas ganas de hacer cosas. Eh, uh -huh. Tenemos ahora, a cambio de la norma y ahora el próximo rector va a estar seis años, uh -huh. ininterrumpido. Antes eran cuatro años con la posibilidad de renovarse otros cuatro años, ahora son seis años. Y es el único periodo en el que puedes estar de rector, es decir, cuando terminas ya no puedes seguir de rector. Por lo tanto, es el reto de en esos seis años pues, hacer muchas cosas por mejorar la universidad. Y que recuerden su nombre con alegría, ¿no? Por haber hecho muchas cosas buenas. Mm, bueno, eso, <laughs> eso tiene que ser la, con, eh, eh, la consecuencia, ¿no? Yo creo que lo importante es dedicarle trabajo, dedicarle eh, esfuerzo, eh, dedicarle cariño, porque mm. estas cosas hay que dedicarle cariño, y bueno, y ya lo demás pues vendrá eh, por sí solo. ...me ha dicho eh, que representa... ...el Rectorado representa una comunidad educativa... ...de 25.000... ...personas... ...personas entre alumnos, profesorados... ...estudiantes son 20.000... ...y el resto entre personal técnico... ...administración, servicios, profesores... ...investigadores, sí, sí... ...si me tuviera que hacer un diagnóstico... ...como si fuera médico... ...de cómo se encuentra actualmente la comunidad educativa... ...o la, la Universidad de Cádiz... ...a grosso modo, tampoco vamos a entrar en detalle... ...pero a grosso modo, cómo se encuentra... Bueno, qué adolece? Eh, ¿De qué va sobrado? ¿Qué es lo que está estupendamente? Eh, bueno, la comunidad universitaria está acostumbrada a, a estos procesos electorales, a cambios electorales. Y normalmente siempre en estos momentos lo que estás es expectante, ¿no? expectante a ver cómo empieza uno a funcionar, qué es lo que va haciendo. Eh, eh, si lo que me preguntas es cómo está ahora funcionando, bueno, yo creo que eh, es normal cuando un equipo va terminando, y sobre todo cuando ha habido una pandemia como ha habido pues que la universidad eh, esté carente en un momento dado de, de retos importantes y yo creo que ahora la entrada de un nuevo equipo pues lo que vamos a plantear es un nuevo reto es eh, construir nueva universidad y ver por dónde por dónde vamos construyendo eh, igual que la sanidad y la seguridad la educación es lo que más nos importa en general a la sociedad española andaluza en la provincia y en jerez eh, tenemos una buena universidad sí hombre sin duda sin duda. Sí, yo lo sé, pero quiero que me lo diga eh, el nuevo rector. Duda. Sí, 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 <laughs> sin duda. Eh, vamos a ver, la Universidad de Cádiz eh, es peculiar como su provincia. En la provincia de Cádiz hay pocas, eh, yo diría en el mundo. Yo para mí es una de las mejores provincias, culturalmente, eh, socialmente, gastronómicamente, eh, la, la forma de su gente, su ubicación, es decir, su clima y, y, es única. ¿no? Y la, provincia, y la universidad lo que hace es dar reflejo a esa provincia, es decir, por eso tenemos cuatro campus, que es una singularidad. ¿Por qué? Porque tenemos núcleos de población muy importantes distribuidos a lo largo de la provincia en donde nosotros tenemos que dar ese servicio, ese servicio público, esa formación superior. ¿no? Y, y bueno, efectivamente eh, 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 esa, esta, esta universidad pues está dando ese servicio adecuadamente. Yo siempre soy de la opinión que siempre, siempre se puede mejorar y de hecho para eso estamos pero el diagnóstico no, no es negativo para nada. Carencias siempre hay, necesidades siempre hay en cualquier ámbito. ¿Qué necesidades a nivel de, bueno, ya más prioritarias ¿no?... tiene la, la universidad o los primeros retos, los primeros asuntos los que va a meter mano para entenderlo? Pues mira, hay un cambio de ley, que es la ley orgánica del sistema universitario, la LOSU, que ha cambiado en abril y que nos dice que tenemos que adaptar toda la universidad a esta nueva ley. La anterior ley fue de hace 20 años, que fue la LOU. Y en ese momento se modificaron todos los estatutos de la universidad y toda la normativa. Y tenemos de plazo hasta abril del 2025 para modificar todos nuestros estatutos y toda nuestra normativa. Es algo muy técnico, pero realmente sienta las bases de la universidad que tenemos que tener en los próximos años. ¿En qué nos afecta? ¿En bueno, qué afecta a los alumnos? Eh, qué afecta a los profesores? Te afecta en todo. ¿Por qué? Porque es como si dijéramos a nivel nacional que tú tuvieras que cambiar la constitución. Pues para nosotros cambiar el estatuto de la universidad, es decir, la definición incluso de campus, de estructura, de cómo organizas la universidad, de cómo relacionas, por ejemplo, dice cómo afecta a los estudiantes, bueno, el número de convocatorias, de exámenes, todos esos aspectos aparecen recogidos en los estatutos y es un tema que hay que abrir el debate, hay que plantear cómo, cómo organizar eh, eh, los grupos de trabajo, porque yo creo que tenemos que hablar de cómo construir la universidad. Y es el reto inmediato, porque nosotros queremos tener esos estatutos resueltos eh, en el próximo año. Sí, sí. Uh -huh. eh, usted profesor, imagino, catedrático de ingeniería química, estaría dando clases, supongo, en, en Puerto Real, ¿no? Profesor, sí. profesor de química. Estaría ¿no? dando clases, mañana tengo clases. Tiene <laughs> clases, sigue dando clases. Eh, ¿Cómo se mete en esto de ser rector? Puff. Con lo tranquilo que estaría dando sus clases, pues no, voy a meter a intentar eh, a ser rector. Eh, eh la respuesta real es decir pues mira no lo sé no es, decir, es muy complicado no decirlo no sé dónde Pero me he metido sí no es verdad, eh, sí que es verdad que hay una cosa que me apasiona que es mi universidad me encanta me encanta soy de los que opinas. totalmente vocacional soy, soy de los que opinan. Me, me encanta dar clases me encanta mi grupo de investigación la investigación que realizamos y me encanta cómo funciona la universidad y lo que se puede hacer desde la universidad la universidad tú puedes aunque sea un poquito cambiar el mundo no entonces ese poquito que, que en un momento dado puedo aportar eh, me motiva enormemente. Entonces, como me encanta, y como siempre he estado metido, porque yo soy vicerector de investigación, coordinador de un grado, secretario de un departamento, subdirector de un departamento, es decir, yo llevo toda mi vida eh, viviendo en la universidad, disfrutando de la universidad, pues llega este momento y entonces el planteamiento es: oye, mira, planteamos nuestras ideas, las presentamos a la comunidad universitaria y si sale, pues vamos para adelante. Casi, mire, me gustaría que mirando la cámara, que imagino que su cámara va a ser esa, eh, se dirigiera a todos los chicos y chicas de 15, 16, 17 años que no saben qué estudiar, que no saben qué hacer, que no saben si ponerse, porque hay muchos ahora que quieren ser, todo el mundo quiere ser influencer, youtuber, y que está muy bien, que no está mal, que eso se puede tener como una cosa extra, como una afición, como un hobby, ¿no? Pero, ¿qué le diría a la hora eh, de decidir si estudian no estudian? También muchas veces vienen marcados por si han repetido curso, no han repetido, ya le vienen diciendo si sirven o no para estudiar, pero que tienen esa cosita y que no saben qué hacer el día de mañana y a lo mejor sus padres o, o su entorno, sus progenitores, tampoco saben orientarle mucho. ¿Qué le diría? ¿Dónde pueden acudir? ¿Cómo se pueden informar? Que creo que esto es muy importante porque es el futuro de, de nosotros, de todas las personas. Sí, ahí la clave está en, en, en definir exactamente cuál es la vocación de cada persona. ¿no? Y si no se sabe, si no se eh, tiene claro. Eso es lo difícil, ¿no? Y claro. a veces la vocación no la tienes ni incluso cuando llegas a la edad de entrar a estudiar, ¿no? De todas formas, la universidad te abre muchas puertas ¿eh? y te permite alcanzar la madurez, la madurez que necesitas para afrontar y tomar esas decisiones. En la universidad puedes, en un momento dado, incluso eh, te vamos a ayudar a que tú puedas montar una propia empresa, a que busques tu empleo, a que te muevas por el mundo. Tú puedes ser eh, estudiante e irte de Erasmus. A lo largo de tu carrera a otro, a otro, a otro país, a no estudiar. Muy necesario para enriquecerte, además. Eh, conozco estudiantes que han estudiado una carrera, eh, yo doy clase en ingeniería química, y después han terminado trabajando de otras cuestiones, totalmente diferentes. Pero la madurez que han conseguido a lo largo ...en la carrera, en la universidad, les ha permitido tener esa decisión posteriormente. Que no se hago bien, en la, en la consulta. Que, eh, que se esfuercen, porque es importante el esfuerzo. ¿eh? Es importante el esfuerzo. No se consiguen las cosas de forma muy sencilla, sino que hay que esforzarse. Todo el mundo se esfuerza por conseguir las cosas, incluso los influencers. ¿vale? Eh, una carrera te puede ayudar a ser influencer. ¿eh? Una carrera te puede ayudar a ver el mundo de otra forma, a entender mejor el mundo. Entonces, eh, yo les diría que merece la pena. Que merece la pena intentarlo. ¿Dónde pueden acudir? Bueno, en la universidad tiene unas jornadas de orientación, de puertas abiertas, de presentación de todas su oferta de títulos que lo hace por eh, localidades, es uh -huh. decir, nos movemos por localidades, invitamos a todos los institutos para que, para que, para que vean la oferta que tenemos. Eso Incluso... se hace una vez al año, ¿verdad? Sí. Yo lo recuerdo un año para sí. otro, creo que a final de curso, algo así, ¿no? O, bueno, o medio, antes, ¿no? O se hace en medio sobre el mes de febrero o marzo. Eso. Se empiezan a poner eh, esos stands, se va por localidad, en la localidad aquí en la ciudad de Jerez se hace todos los años, donde se pone un stand por centro de la universidad con todas las titulaciones en donde tú puedes acudir y vas a estar en contacto en algunos casos con profesores incluso con estudiantes para preguntarles qué es lo que se estudia qué es lo que se puede hacer es decir el potencial que tiene la universidad para desarrollarte como persona es impresionante eh, ya no es solo la formación que tienes sino las cosas colaterales el otro día estuve reunido con asociaciones ¿eh? de estudiantes que desarrollan su vocación hay asociaciones para debates y lo que hacen es trabajar y debatir sobre temas concretos. Hay asociaciones que lo que hacen es construir un Fórmula 1 y van por Europa a competir. Eso me están estudiando en ingeniería y después se hacen una asociación. Todos esos son aspectos que tenemos que fomentar y que desarrollan a la persona. Es decir, te permite alcanzar la madurez suficiente para en ese momento, si tú no sabías lo que querías estudiar, en ese momento tú de repente decís, oye, pues lo que estoy estudiando es lo que me gusta, o no, de repente me he dado cuenta que lo que me gusta es otra cuestión. ¿Capaz ha pasado Pero la muchas menos... veces? Sí. Y, y, y tampoco es algo tan traumático. No, ¿no? hay gente que empieza un año en una especialidad, sí. no le gusta, se pasa a otra taqueta con lo que jóvenes, le gusta. Son jóvenes. Exacto. Tienen lo mejor que pueden tener, que es la Además, juventud. como yo digo, si empiezas a trabajar muy joven, por ejemplo, como en mi caso, ya vamos sobre de cotización. Claro. Entonces, mejor que estudien bastante y que empiecen claro. un poquito más tarde. Y no solo el estudiar, sino el estar en la universidad, el ambiente universitario, la vida universitaria, los compañeros que haces, el incorporarte a esas asociaciones, el moverte dentro de la universidad, incluso en los aspectos de representación estudiantil, todo eso te va labrando una personalidad que después es, tiene mucho valor cuando tú te enfrentes al mercado laboral. Hay otro debate que yo escucho mucho en las casas, yo, amigas, amigos que tienen sus niños ya en esa edad de empezar a estudiar y tienen dudas si estudiar la carrera que les gusta o la que tiene más salidas laborales. Y claro, ya empiezan a decirle unos y otros, oye, pues yo que tú estudias esto, que tiene más salidas, sales colocado. No, yo voy a estudiar esto porque realmente tú estudia lo que te guste y después ya veremos. ¿Qué le aconseja el rector? Pues es pregunta, difícil, ¿no? ¿eh? Pero yo voy a responder como yo, Hombre. basándome en mi experiencia. Yo Por estudié supuesto. lo que me gustaba. Porque tuvo la suerte que además tenía salidas, ¿no? Eh, bueno, en aquel momento yo recuerdo que me dijeron que no. ¿eh? ¿Que yo le recuerdo dijeron que, que no? vinieron a mi instituto y me dijeron no. Ahí no hay salida, me dijeron otras carreras. Pero a mí era lo que me gustaba y yo estudié lo que me gustaba. Yo recomiendo siempre que se estudie lo que, se, lo que gusta, ¿no? Porque después tienes otras posibilidades para reorientar tu vida, es decir, después puedes hacer un máster, la vida es muy larga, puedes ¿verdad? hacer un, después un doble grado, <laughs> la formación que haces en un máster después te va orientando hacia otro aspecto en donde tú vas viendo que hay salidas profesionales. Eh, eh, la universidad te abre el campo, te alcanza esa madurez suficiente para tú después poderte enfrentar al reto que tú quieras. Entonces, lo mejor es que tú estés en el entorno que a ti te gusta. Es muy duro meterte tú en un aula y empezar a recibir una formación que no te gusta, por mucho que al final sepas que vas a encontrar un trabajo. Y es muy duro después encontrar un trabajo en un tema que no te gusta. Eso Totalmente no, de acuerdo. Eso no... Pero quería escuchar lo del rector, a ver qué decía, sí, porque sí, sí. escucho eso mucho y yo creo que están truncando las ilusiones de mucha gente joven, haciendo, obligándole a hacer cosas que no es lo suyo. Todo el mundo me dice. Todo el que estudia informática, sí. ingeniería informática tiene salida, eso lo sabemos todo. Pero es, es que, mire es usted. Que es verdad. Ya lo sabemos. Yo tengo un primo estudiando en Madrid, le va estupendamente. Pero mire usted, que a mí no me gusta la informática. Claro, claro. Y después, otra cosa es que también, eh, yo no sé si en estos cambios que tenéis que hacer de la nueva ley y tal, el tema de la oratoria, la comunicación y la forma de expresarse. Yo sí. veo muchísimos universitarios con sus carreras, se ven, y que a lo mejor les pone a hablar en público o tienen que comunicar algo y no saben, les cuesta. Efectivamente. Sí. Eso se contempla. Mira, eh, una de las cosas que llevábamos en el programa y bueno que nos han valorado bien los estudiantes es que en la universidad tú das una formación dentro del grado, ¿no? eh, es una formación que viene bastante encorsetada con los contenidos que tú tienes que dar, es decir, tú te viene a través de un libro blanco, en algunos casos viene a través de normativas donde te dicen las, las asignaturas que tú tienes que dar. Pero la universidad se tiene que preocupar de la formación integral de los estudiantes. ¿vale? Como me dice un compañero, el estudiante aprende incluso cuando está en la cafetería. Eh, esa formación integral del estudiante, según va cambiando con la normativa, lo que nos está diciendo que es una formación que tiene que durar a lo largo de toda la vida. He leído por ahí algunos artículos que rectores que dicen que ya no hacemos grados de cuatro años, sino de sesenta. ¿Cuál es el objetivo ahora de la universidad? Es decir, tú entras en la universidad, tú terminas un grado pero en la sociedad actual te vas a requerir continuamente formación. ¿vale? Por lo tanto, ¿Te nosotros ocurre? tenemos ¿Te que hecho desarrollar ocurre? un programa formativo paralelo, que es una cosa que llevamos en el programa, para que nuestros estudiantes adquieran competencias como esas que estamos diciendo. Competencias que además las pueden adquirir no con una formación clásica, sino como estábamos comentando. Eh, tenemos una asociación de estudiantes que trabajan el debate y ellos mismos se dan la formación. Si los estudiantes que ya llevan más o van más avanzados en ese tema de oratoria forman a los estudiantes que llegan. Es increíble el trabajo que hacen. Aquí cuando vienen algunos universitarios que han puesto en marcha proyectos y tal, y se escucha y los escucho hablar eh, y expresarse con un vocabulario, con una soltura y tienen 22, 21 años, 23, como decía mi madre, a mí eso me en gloria, porque dice tú, bueno, estos chicos, estos sí me van a pagar a mí mi jubilación. Claro. Es, esos estudiantes no adquieren esas competencias en el aula, el aula las fomenta, las trabaja, pero nosotros tenemos un, una asignatura en ingeniería, por decir algo, de oratoria. Lo que pasa es que sí es verdad que tenemos un grupo de estudiantes de asociaciones, como el que he dicho, de, que hacen su coche de Fórmula 1 y que tiene eh, una sede en el circuito de velocidad aquí uh -huh. en Herés, eh, ellos tienen un trabajo en donde, conforme van entrando nuevos estudiantes, ellos le dan la formación a esos estudiantes para que no se vaya perdiendo lo que van aprendiendo, porque, claro, el estudiante cuando termina sale. Está muy interesante. Se va. Entonces, eso, ese, ese, ese entorno universitario, que es complejo, que tú tienes que darle vida a la universidad, tenemos que conseguir que el estudiante cuando venga a la universidad, que venga a su campus, no venga, reciba sus clases y se vaya, sino que se quede porque hay alguna actividad que a él le motive. Quedarse, ese, ese es el matiz que nosotros tenemos que conseguir en los campus darle vida, eh, que con la pandemia se ha perdido mucha vida, bueno, pues ese matiz es el que realmente desarrolla a la persona, esa persona de repente empieza a adquirir esas competencias de comunicación, eso se va consiguiendo poquito a, poco. poquito a poco. Y las redes sociales, el tema de todo digital, las tecnologías, ¿eso mmm, influye a la hora de que se reúnan los jóvenes presencialmente en cosas o es que todo lo hacen online? eso que me está diciendo de las asociaciones. Bueno no, en esto se están reuniendo y trabajando. ¿no? Es decir, los Digo pues como están quitando tanto el tema de las relaciones humanas y sociales de los gente sí, joven sí, por pero, cuenta de las tecnologías. Pero eso es una realidad. Es totalmente, decir tenemos que totalmente. saber que efectivamente eso es una realidad y no podemos luchar contra las realidades, ¿no? Lo que tenemos que utilizarlas. Entonces ellos eh, eh, efectivamente utilizan mucho eso para comunicarse, pero después tienen sus momento en donde sus encuentros. Sus encuentros. <coughs> claro. Y en esos encuentros. Eh, ahí tiene que estar la universidad y la universidad tiene que ser su casa. Es decir, la universidad tiene que tener un espacio para esos encuentros. Y eso es lo que tenemos que fomentar en los próximos años. Yo quiero hablar también del tema de titulaciones y los grados que actualmente se imparten en la Universidad de Cádiz, tanto bueno en Jerez, en Cádiz, en Puerto Real. Eh, ¿Está bien dotado de titulaciones en la Universidad de Cádiz? ¿Qué falta? ¿Qué sobra? Si es que sobra algo, ¿de dónde habría que ramificar más? ¿Los grados y las especialidades? Bueno, yo soy de la opinión de que no sobra nada, pero yo soy, de, yo soy de la opinión que la universidad tiene que seguir creciendo. La Universidad de Cádiz tiene que seguir creciendo. Ojo, somos conscientes de que la natalidad está disminuyendo, pero estamos aspirando a ser una universidad no de la provincia de Cádiz, sino una universidad eh, internacional. Nosotros uh -huh. tenemos que empezar a traer estudiantes de fuera. Tenemos que traer estudiantes de fuera. Es decir, esto es un lujo vivir en esta provincia. No lo digamos fuerte porque aquí estamos ya a tope de gente. Bueno, pues tenemos que seguir trayendo estudiantes porque el estudiante, un, un, un sector estudiantil en una ciudad te da vida. Totalmente. Te da vida. Y lo único que tendremos es que fomentar de alguna forma que haya residencia. Por lo que tanto, no nos suene solamente como universidad, eh, ciudad universitaria, Granada o Salamanca, ¿no? Efectivamente. Que también suene Cádiz. Efectivamente. vale Y bueno, no solo Cádiz, es decir, cada uno de los núcleos de población uh -huh. donde tenemos. Es decir, Jerez tiene quizá. Eh, es la que quizás está mejor dotada para tener un mayor crecimiento de titulaciones, porque tenemos un campus único. El campus de Jerez es único y tiene espacio para poder crecer. Ahora mismo se está construyendo un aulario y tiene potencial para poder tener más titulaciones. Muy, es lo que está muy bien comunicada, en lugar estratégico Jerez, ¿no? Claro, sí, bien comunicada mm. y, bueno, y con espacio y posibilidad Bastante. de poder alojar estudiantes. No es una ciudad especialmente cara para poder vivir, por lo tanto, tiene ahí un potencial adecuado. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Junta de Andalucía? Pues nos está diciendo, oye, fomentamos titulaciones internacionales y titulaciones duales, es decir, en donde se dé la formación dual con empresas. En nosotros tenemos ahora mismo un proyecto, que es el proyecto que se llama SIU, que es una alianza estratégica con universidades europeas, que lo lidera la Universidad de Cádiz, que es el marco perfecto, porque hay financiación de la Unión Europea, para generar esas titulaciones internacionales. Una titulación internacional que es una titulación internacional es que un, un, una persona que quiera estudiar, por ejemplo, si tuviéramos aquí comunicación, ¿no? que es un título que, que, se, se, que se ha reclamado tradicionalmente y que tenemos la capacidad y el potencial para poderlo dar. ¿vale? Por lo tanto, perfecto. está estar CAE? Es, es, ¿no? Bueno, hay que trabajarlo. Vale. entonces no estar CAE todavía, ¿no? Hay que trabajarlo. Hay que, trabajarlo. <laughs> hay que, pedirlo, hay que pedirlo. Hay que trabajarlo. ¿no? Entonces, si comunicación audiovisual eh, se impartiera, por ejemplo, de forma internacional... Pues un estudiante que, por ejemplo, empezara a, a estudiarlo aquí, pues podía hacer segundo, por ejemplo, en Nápoles o en Brest o en Split. ¿Por qué? Porque son nuestros socios estratégicos. Sí. Y si tú diseñas esa carrera, tienes financiación para poderlo hacer y al revés, es decir, puedes tener estudiantes italianos que te vienen aquí para hacer segundo o tercero. Ese es lo que nos está diciendo la Unión Europea y lo que está diciendo la Junta de Andalucía. Y por ahí es donde hay que co construir. Muy bien, muy bien. De aquí a seis años tendremos entonces la carrera de comunicación aquí en Gere, o ¿no? Pues yo no soy años que, lo la, que sí el, me mandato, puede, el mandato. Sí, lo que sí me comprometo es a lucharlo, a luchar no por esa, sino por las que me surjan de los centros. Muy Un bien. rector tiene que trabajar con, con los centros eh, que, que son los que imparten la docencia. Lo que pasa es que sí me consta que el centro, el, 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 la Facultad de Ciencias Sociales y de Comunicación, viene reclamando ese tipo de titulaciones, por lo tanto, lo que me va a encontrar es a su lado para luchar por eso. Sí, sí, mi compromiso es luchar por eso. Que lo consiga o no, ojalá. Pero... Eh, señor rector, señor rector, Casimiro, eh, yo le quiero poner aquí más veces. Y además sí, que me vayan ¿no? contando novedades, que los avances que se vayan consiguiendo. Por supuesto, tiene esta casa para difundir absolutamente todo lo que quiera. Por ejemplo, cuando lleguen esas jornadas, que se hacen para que los estudiantes sí, sepan que tienen que sí. estudiar, le ofrecemos este espacio y, sí, sí, eh, sí, para, para hacerlo con alumnos, como, como quiera, para dar ejemplo. También me gustaría que antes de marcharse lanzara un mensaje para esos alumnos y alumnas que a lo mejor para universidad no, pero sí es aconsejable que estudien aunque sea una formación profesional, que además hoy en día eh, sí que sí. tiene bastante salida. Sí. Es muy importante que todos estudiemos y tengamos una especialidad, ¿verdad? Efectivamente, no, no sé lo planteado. Lo importante es esforzarse, esforzarse esforzarse en, en, en tener una formación y en alcanzar esa madurez que te de, de, deje claro dónde quieres estar y por dónde quieres ir. Incluso si quieres empezar con una formación profesional, después existen pasarelas para poderte enganchar en la universidad y está ocurriendo. Hay estudiantes que empiezan por la formación profesional, adquieren esa madurez en donde de repente se dan cuenta que tienen esas capacidades para poder seguir estudiando y después pasan a la universidad, se les convalidan un número de asignaturas y continúan con un grado universitario. Es decir, eh, que hay muchos caminos lo que es importante es que no se rindan, ¿no? Que, que sigan esforzándose, que se preocupen por su formación, por, por estar eh, al día, eh, que siempre le van a llegar cosas importantes, siempre va a aprender y, y, y ya el tiempo te irá diciendo dónde encajar. Yo siempre cuando leo estos asuntos eh, termino diciendo que el mejor ejemplo lo he tenido siempre en casa, mi hermano, entonces estudiamos la EGB en nuestra época, somos jóvenes, pero estudiamos la EGB, eh, repitió dos cursos de EGB. En aquella época era el perfil de este niño para trabajar, no sirve para estudiar. Pues eh, quiso hacer una formación profesional, decía que le gustaba la delineación. Eso fue en mi casa un show porque mi padre no quería, este niño para trabajar para perder el tiempo. Hablamos de una época muy distinta. En fin, que dejaron que estudiara delineación. Fue un alumno brillante, sacó su título de delineante. Y después dijo que quería hacer, eh, ser eh, aparejador, arquitecto técnico, que ahora se llama otra cosa, ingeniero, edificaciones sí, y tal. Y hoy en día, gracias a Dios, sacó su carrera muy dura en Sevilla, porque me decía, tengo que dormir cinco horas, como duerma seis, no llego, sobre todo por los exámenes de fin de curso y tal. Y, y es aparejador, trabaja de eso, gracias a Dios nunca le ha faltado el trabajo y le va estupendamente. Digo esto para los chicos y chicas sí. que nos escuchen. Es un tema es de, muy, madurez. de madurez. Claro, es madurez, muy importante. Sí, es lo que estaba hablando. Totalmente. Y la universidad. Es una vía, es el momento en donde tú alcanzas la madurez. A mí me llama mucho la atención, eh, porque doy clase en primero del grado y después a lo mejor los evalúo en el trabajo fin de grado. Bien. Cómo entran eh, siendo chavales y acaban terminando hombres y mujeres. Es impresionante ¿sí? cómo, cómo adquieren esa madurez a lo largo de la universidad y cómo la universidad te da ese, ese, ese matiz, ese, ese brillo eh, de universitario que, que, que es tan importante hombre además eh, los profesores de universidad me encanta su profesión porque veis eso veis llegar niños a irse hombres y mujeres eso tiene que ser una satisfacción personal sí. para vosotros es una, es una profesión que tienes pocas satisfacciones a corto plazo la satisfacción la tienes a largo plazo cuando te encuentras a un antiguo estudiante eh, que, eh, que en su momento le diste clase uh -huh. y que de repente te cuenta que está trabajando en tal sitio en tal otro y, y ese ese puntito. Es en el momento que te llevas esa satisfacción. Y como dice el Rey Emerito, te llena de orgullo y satisfacción ¿no? <laughs> cuando momento, lo ves. En ese momento te viene arriba. <laughs> Casimiro, por cierto, Casimiro es de Cádiz. Sí. Me dice que él sí la Semana Santa ha estado por aquí, que sí. la conoce, pero que la zambomba no. No, 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 no. Eso no puede ser, rector, eso no puede ser. Tiene que pasarse pendiente. por aquí, hombre, por Dios. Y además, si quiere un guía, una guía, yo me brindo para Perfecto. llevarle por las zambombas de Jerez... y conocerla en profundidad. Que tenemos hasta un grupo que se llama se dan clases de zambomba. <laughs> Muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer y por supuesto le esperamos a veces por esta que es su casa sí, muchas y a casa de todos los universitarios. Eh, muchas gracias y encantado. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa publicitaria y enseguida hablamos con miembros del Consejo Local del Motor para hablar también de las actividades navideñas.